dices. O sea, estamos aquí en San Pedro Benito Juárez. Estamos con un amigo que se llama Javier. Y pues nos quiere también, o bueno, le estamos diciendo que nos platique acerca del volcán. Y miren lo que, con la joya que nos va a presentar hoy. Es un ascenso que tuviste, ¿verdad, mi buen Javier? Sí, ya tiene que aproximadamente como unos 4 años, por ahí, yo creo, para ser exacto. Fue una experiencia muy bonita estar allá, entonces, pues, hasta luego. Entonces, es algo único estar allá, no es lo mismo estar aquí que estar allá, entonces, pues, tú lo ves y yo así que lo contemplas, no sé, hasta, ¿qué te podría decir? Maravillas de la naturaleza estar ahí. ¿Sientes algo en especial por el Popocatépetl? Un poco de curiosidad, misterio a veces. ¿Tú qué nos puedes decir así de lo que tú crees de él? Pues que en verdad, no sé, es... ¿cómo decirlo? No tendría las palabras exactamente para poder describirlo, pero... tenerlo aquí cerca todos los días y poder contemplar lo que hace es algo único. ¿Te ha tocado ver algún fenómeno así que sea digno de platicar? Sí, algunas vi unas luces verdes, se me hizo bastante extraño. Fue algo que, pues, no sé, que muchas veces muchos dicen, no, pues, que pues, a lo mejor, no sé, estabas dormido todavía, o qué sé yo, no sé. El volcán encierra muchos misterios, bastantes. ¿Pero cómo dices que fueron las luces? Salió un punto verde, casi lo que es a la mitad, o el centro del Popocatépetl, lo que es, así. Hay una piedra roja que se llega a observar desde acá. Entonces de ahí salió un punto verde, del punto verde salieron 3 puntos hasta que formaron un triángulo. Al formar el mismo triángulo se fue cerrando hasta que ese mismo punto verde y desapareció. Fue algo medio loco ver eso. ¿Has sabido de alguna persona, un espíritu que... o los mayores de acá cuentan algo de que vive allá arriba? Sí, dicen que vive Don Goyo, un señor grande, de huaraches, sombrero, pues, son las creencias que ellos tienen. ¿Grande de edad? Sí, muchos atribuyen que es alguien ya mayor. Es el que cuida el monte y que nos cuida a nosotros aquí como comunidad. ¿Tienes miedo de vivir cerca del volcán? No, nada de eso. Es algo padre estar acá. Convivir con él. Pues muy bien, Javier. ¿Te gustaría salir en la cámara? Bueno. ¿Sí? A ver, para que te conozcan todas las fans del canal, también los amigos. Vamos a hacer un ascenso tú y yo, ¿verdad? Chico, rato lo vamos a planear. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos esto, Javier. Dios te bendiga.